Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Como ahí veían, estamos ubicados en el canal Telemedellín, en el Parque de Telemedellín. Esta es la entrada para que ustedes, cuando nuevamente nos den la orden de poder venir a visitar este lugar, lo puedan hacer. Mientras tanto, se lo seguimos ubicando, se lo seguimos mostrando para que ustedes lo tengan bien en la cabecita y lo integren. Mientras tanto, tomamos las medidas con conciencia, nos adaptamos a estos cambios y lo hacemos con todo el amor, con toda la energía, con ese autocuidado que tenemos que tener. Si yo me cuido, te estoy cuidando. Así que es el gran llamado que tenemos con esta situación, con esta pandemia global que estamos teniendo con el COVID-19. Recordemos, no es alarmarnos, no es entrar en pánico, es simplemente adaptarnos a los cambios que tenemos y para que nos cuidemos todos y no que se propague más este virus por el que estamos pasando y aquí más en la ciudad. Pues bien, Mi Parque, Tu Casa, como siempre, tiene buenos invitados, tiene buenos temas. Vamos a hablar de la adicción y cómo manejarlo en familia. Vamos a tener una experta que nos hable de esto y también vamos a tener una persona que tiene el valor de decir cómo afrontó, cómo enfrentó una adicción que tuvo en su vida. Así que son esas historias reales que nos hacen ser más humanos. Recuerden que estamos ubicados en la carrera 43F, número 1860, y como siempre tengo habilitada la línea para que aprovechen, llamen, me saluden, me propongan esos temas, para que le hagan las preguntas a la invitada, a las invitadas que vamos a tener el día de hoy, 268-6033. Y si me quieren escribir, lo pueden hacer a través de miparquetucasa@telemedellin.tv. Y si por casualidad usted hoy tiene que arrancar, tiene que salir, aunque recordemos que lo que estamos haciendo es ese autoaislamiento social, todos en casa pueden ver perfectamente Telemedellín, entonces si usted se lo tiene que perder en ese momento, tranquilo, www.telemedellin.tv, allí está el micrositio de Mi Parque, Tu Casa, y ahí hacen clic y se pueden repetir todas las veces que quieran los programas que llevamos hasta el momento. Y como siempre les tengo un mensaje del día de mi librito. A ver, recuerda, dice, recuerda, debemos hacer que las cosas pasen, pero no podemos quedarnos esperando a que pase lo que nosotros queremos que pase. Todo inicia desde nosotros. Tenemos que hacer que pase. Yo creo que es propicio para el mensaje que estamos llevando a nivel nacional, a nivel mundial, con todo lo que estamos viviendo. Pero estoy feliz de que ustedes me puedan llamar 268-6033 y yo quiero ya de una vez invitar a que ingrese mi invitada, que se llama Jacqueline Rush. Ella es terapeuta, especialista en adicciones y dificultades emocionales con problemas de comportamiento y duelos. Jacqueline, bienvenida. Jackie, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola, ¿cómo estás? Codito por acá para que nos estamos saludando. Bienvenido, bienvenida a mi sala. Hola, Manuela, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha parecido este parque? Divino. ¿Cierto que muy bonita energía? Qué lugar para trabajar tan rico. Así es, ese es lo mejor. Tenemos que decir que somos bendecidos por tener este lugar, este espacio para hacerlo. Bien, Jackie, eres terapeuta especialista en adicciones, precisamente para que en estos días abarcamos también ese tema, ¿cierto? Pero queremos como... Sentimos que ese día nos quedamos un poquito que nos faltaba, pero para que volvamos a retomar, ¿qué es una adicción? Mira, nosotros o mi experiencia me ha cambiado un poco la idea que todo el mundo tiene sobre adicción. Sí. Todavía las personas hablan de drogadicto. Esa palabra, la verdad, está mandada a recoger. Muy bien. O sea, eso se refiere al adicto a drogas. En realidad, la adicción es una enfermedad, digamos, como una gripa. Sí. La gente no la ve. Sí. O sea, está adentro con muchas manifestaciones, como por ejemplo, en una gripa tú tienes tos, tienes moqueo, tienes fiebre, una cantidad de manifestaciones, es lo mismo. La adicción es una enfermedad que tiene muchas manifestaciones, las manifestaciones o síntomas son lo que tú consumes. ¿Podríamos enumerarlos? Son muchas, o sea, drogas legales e ilegales, creencias, comportamientos tóxicos, adicción a personas. En realidad la adicción para mí es una enfermedad bio, psico, social, espiritual. Es una enfermedad del alma. Okay. Es una enfermedad que empieza con dolor y termina con dolor. Bien, Jackie, pero si yo tengo que identificar que yo soy adicta a algo, no estamos hablando que es una adicción a las drogas, sino una adicción a algo, a alguien, a una situación, ¿cierto?
¿Cómo identifico y cómo digo si un televidente en casa me está viendo en este momento y dice, ok, sí, yo presento esto, yo hago esto, para que identifique que posiblemente tiene una adicción y hasta el momento no se había dado cuenta? Mira, por ejemplo, voy a hablar de codependencia. Sí. Codependencia es una enfermedad, digamos, silenciosa. Es una adicción, digamos, un síntoma silencioso. ¿Por qué? La persona se escapa en el otro, se refugia en otra persona. Por ejemplo, podemos hablar de esposas, esposos, mamás, hijos. Cuando yo me refugio, por ejemplo, en un esposo, yo aparento ser la esposa perfecta, la que complace todo, la que quiere que todo sea perfecto, la que controla todo, pero la vida es de infelicidad, ¿me entiendes? Las personas en la adicción se pierden. ¿Cómo yo puedo decir yo soy absolutamente, o yo soy adicta? Es cuando tengo comportamientos tóxicos. Sí. ¿Qué es un comportamiento tóxico? Un comportamiento tóxico es aquel que me daña a mí y daña a los demás. Sí. Por ejemplo, cuando yo digo o me dicen qué es adicción, yo la resumo muy, muy fácil. Sí. Mira, comportamientos tóxicos, autodestructivos, destruyo a los demás, o sea, mi familia, mis amigos, destruyo a los demás, es habitual y no puedo parar. Es habitual y no puedo parar. Por ejemplo, las personas siempre piensan en adicción como drogas, sustancias, pero en realidad, yo te pongo un ejemplo, el maltrato, sí, el mal genio, un ejemplo, es tóxico, sí, destructivo, habitual, no se para, o sea, no lo puedo parar, no lo puedo controlar y es completamente destructivo en una familia. Mejor dicho, yo te voy a decir, para mí la palabra adicción se queda corta, ¿me entiendes? Con todo lo que compone. Sí, porque es que la adicción es una enfermedad, o sea, es cuando nosotros tenemos comportamientos tóxicos y son demasiados, o creencias tóxicas. ¿Qué es una creencia tóxica? Una creencia tóxica es pensar, me voy a morir, va a llover, comportamientos pesimistas, comportamientos destructivos, por ejemplo, no voy a pasar a la universidad, voy a perder el año, no voy a conseguir novio, mi vida es lo peor, ¿me entiendes? Eso todo es enfermedad emocional. La adicción es una enfermedad básicamente emocional y destructiva para el ser humano. Ya que yo creo que más adelante podemos abordar el tema de si ya identifico que soy adicta y que tengo un adicto a la casa, recordemos que estamos hablando de muchas adicciones, es cómo en familia puedo ayudar, cómo puedo mejorar esos momentos, esos estados de adicción, porque también se tendría que decir que si un adicto es adicto las 24 horas o hay momentos de adicción, ¿cierto? Pero eso lo vamos a abordar más adelante porque tenemos que ir con más contenidos acá de Mi Parque, Tu Casa. Ok, gracias. De Mi Parque, Tu Casa, y estamos hablando hoy de adicciones y puede ser que muchas veces somos muy adictos a sentirnos siempre mal, porque siempre estoy cansada, porque siempre, y eso nos trae mal genio, y eso nos trae que yo no puedo dormir bien, y que no puedo ser una persona muy positiva y enérgica en el día. Pero tú tienes una recomendación para el día de hoy. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manuela, absolutamente. Codito, muy bien. La recomendación ideal. Sí. Aclaramos, ayer habíamos hecho la promoción, último día, sí, a petición de la gente, por demanda, la empresa Phoenix Products ha decidido sacar un último día a la promoción. Se nos acaban definitivamente las existencias, estamos haciendo un esfuerzo enorme para poderlo llevar a casa a este precio promocional. Okay. Correcto. ¿Qué es la Vita Francesa? La Vita Francesa es ese elemento natural más buscado por las personas y más recomendado además que sufren de ese flagelo que es el cansancio crónico, la fatiga, la falta de energía y todas sus consecuencias, ¿cierto? Son muchas las consecuencias de este flagelo que vive la sociedad por jornadas laborales largas, muchos de los
empleos, trabajo de pie, comercio, el desgaste físico y mental se ve mucho en nuestra sociedad. Es ahí donde entra Vita Francés, este elemento natural. A usted le gusta, Manuela, que a veces recalquemos algunos de los componentes. Son 11 elementos diferentes, naturales, y algunos otros importantes como la L-arginina, vitamina A, vitamina E, el complejo B, que es un desintoxicante a propósito de las adicciones, que van a ayudar precisamente a eso, a que el cuerpo pueda recuperarse y recuperarse de manera natural, ¿cierto? Sin ningún químico, sin ningún conservante artificial, ¿cierto? La persona que toma Vita Francesa empieza a sentir la diferencia, duerme mejor, los niveles de energía aumentan, la memoria, la atención, la concentración. Por eso ¿quiénes que pueden tomarla? La pueden tomar todas las personas, niños de 5 años en adelante y adultos mayores. O sea, no hay ningún tipo de restricción ni con enfermedades de base. Es decir, personas con hipertensión, tiroidismo, no hay ninguna restricción. La pueden tomar tranquilamente, no va a haber ningún tipo de contraindicación, ¿cierto? La dosis recomendada, como siempre lo hemos dicho, 2 pastillas al día, después del desayuno, después de la comida, sin bebidas oscuras, ¿cierto? Contamos con la certificación más importante, por el ente más importante, que es el INVIMA. Tiene su registro INVIMA como alimento, no es medicamento, no es suplemento dietario, por eso no tiene ningún tipo de contraindicación, ¿cierto? Bien, Giovanni, entonces, ¿cuál es la promoción que tienes hoy para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Como ya sabemos, un solo frasquito de Vita Francesa por laboratorio o en nuestra página tiene un costo de 30.000 pesos. Son 30 pastillas, no va incluido el domicilio, generalmente las compras en internet son por tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces son costos adicionales. El día de hoy, solo por hoy es el último día que podemos ofrecer la Vita Francesa a este maravilloso precio, es de $49.900. Son 4 cajas, 4 tarros de la Vita Francesa, 120 pastillas en total. Y por la compra de la vitamina, nos encanta siempre tener souvenirs y obsequios con nuestros clientes. Es este espectacular MP3, terminado metalizado, batería interna, pantalla digital, radio FM, memoria microSD, la soporta hasta de 16 gigas. Y adicional a eso, el domicilio es gratis. El domicilio gratis, toda área metropolitana, desde La Estrella hasta Niquía, sin recargo adicional, se le entrega el día de hoy mismo, y pequeño recargo para entregas nacionales, se le hace llegar hasta la puerta de su casa, $49.000. Llamen ya al 609-0110, se lo repito, 609-0110, y al 310-513-4100, también contestamos WhatsApp, llamada perdida por celular. Les repito el número, 609-0110, 4 tarros de la Vita Francesa, último día, por 49.900. Muchas gracias por esta recomendación. Vamos a una pequeña pausa, pero recuerden que ustedes me pueden llamar y aprovechar y contarnos las historias que tienen sobre la adicción. Ser valientes y hacerlo. 268-6033. Ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bien, ya que continuamos acá con el tema de adicciones y cómo trabajarlo en familia, pues tenemos una invitada también muy especial el día de hoy. ¿Quién es ella? Quiero presentar, se llama Laura Serna. Es compañera, amiga, y ha vivido en su familia procesos de adicción, pues de familiares adictos, y por eso la quiero traer hoy para que ella y yo sigamos explicando lo que es la codependencia. Adicción. Muy bien. Laura, bienvenida, Codito. Gracias. ¿Cómo estás? Te invito a la sala de la casa. Muchas gracias. Bien. Laura, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, y estamos hablando del tema de las adicciones y cómo trabajarlo en familia. 268-6033 para que nos llamen y les pregunten todo lo que deseen. ¿Cómo se trabajó el tema de adicción y cómo una persona tan joven como tú se mete en el tema de ser una terapeuta también y meterse en el tema de coaching después de vivir una situación familiar? Pues bueno, sí, ha sido todo un proceso. Es un proceso que empieza con una familia que trae adicciones y contaminada por la adicción, entendiendo que la adicción no es solamente alcohol y drogas. Bien. Una familia donde desde sus descendientes ha habido control, codependencia, trabajo en exceso, un padre súper trabajador que pasaba pues muchísimo tiempo en la finca
Y pues digamos que todo ese tipo de cosas hacen que nuestros hijos empiecen a tener personalidades adictivas. Entonces ahí empieza mi historia. A los 14 años me dictaminan anorexia. Sí. Y es como el primer matiz de la personalidad adictiva, que en la mayoría de casos, cuando están tan chicos, en niños de 7, 8, 10, 12, 15 años, que todavía no se consume ninguna sustancia, digamos que teóricamente ahí podemos identificarlo por comportamientos. Entonces, lo primero que yo desarrollo es un comportamiento de alimenticio, y tiempo después empiezo a tener problemas con la adicción al alcohol. Fueron varios años de consumo. ¿Tú? Yo. Ok. Mi hermano mayor también, pues, de alguna manera tuvo ciertos problemas con el tema del consumo del alcohol y de la sustancia, y finalmente, pues, se va volviendo como una cadena. Primero, pues, gracias por contar la historia, porque siento que muchas personas no somos capaces de decir, sí, yo estoy pasando o yo pasé, porque lo dejamos en el baúl de los recuerdos, pero es muy bonito cuando uno comparte su historia, porque hay otra persona quizás detrás de la pantalla que dice, yo estoy pasando por esa situación. ¿Tú cómo identificaste o cómo empiezas a identificar esa adicción en ti y en tu familia? Bueno, primero lo comparto y me siento súper orgullosa de compartirlo, porque he podido entender que es un tema social, un tema que no solamente está enfocado básicamente en adicción a sustancias, lo repito, sino que afecta de muchas formas. Entonces, sentí que después de haber vivido todo este proceso de adicción y poderme haber recuperado de las adicciones, tenía una responsabilidad social, y por eso pues ya lo hago de una manera tan pública. Y pues bueno, digamos que ha sido como un proceso complicado. Ha sido primero el entender qué tenía, ¿no? Yo empecé a sentir muchísima tristeza, muchísima depresión, empecé a sufrir de muchísimas migrañas, empecé a sentir que yo no cabía en este mundo, que es un sentimiento sumamente normal en una sociedad como la de hoy. Esos son los síntomas que tú sentías para identificar, tenías esa adicción. Entonces, el sentir, por ejemplo, que yo no pertenecía, que no encajaba en ningún grupo social, tenía en ese momento 17 años, 18 años, 20 años, y que no encajaba, que las amigas como que no me llenaban, mis relaciones de pareja no me llenaban, el trabajo que tenía no me llenaba, o sea, y siempre estaba esperando como que algo que llegara nuevo a mi vida era lo que me iba a llenar, me iba a hacer sentir feliz y hacer sentir plena. Fue como lo que hizo que empezara a tener esos síntomas y empezar a investigar qué era realmente lo que yo tenía. Lo que estaba pasando en tu cuerpo. Exacto. Tenemos una llamada a esta hora desde el 12 de octubre, Megan Bedoya, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, Megan, cómo vas? ¿Cuál es la intervención que quieres hacer el día de hoy? No, pues, acerca de las adicciones. Sí. No, resulta y sucede que las adicciones por lo regular siempre pasan es por conductas psicológicas. Sí. Más que todo por problemas de familia, de problemas estudiantiles, cuando carecemos de falta de yoga, cuando sí. carecemos de falta de mucho ejercicio, de una buena alimentación, de saber dónde estamos parados. Lo que pasa es que a veces la humanidad está tan reprimida que se mete por lados adictivos como comidas, viajes, de pronto drogadicción. O sea, todo lo volvemos adictivo solamente por salirnos como de la tangente, por la tangente, para pues... Bien. Megan, muchas gracias por tu aporte, por esa intervención, porque creo tú asentabas con la cabeza de que sí era así, y era, tú identificaste, diste algunos síntomas de los que estaban pasando que te permitió identificarlos para después tomar una solución y un date quieto, como diríamos acá en Antioquia, y decir, bueno, ok, ¿qué está pasando y qué puedo hacer con estos síntomas? ¿Cómo se empieza a manejar ya cuando identifico los síntomas, empiezo a manejar las adicciones? Nuestro televidente nos decía yoga, hacer ejercicio. Mira, la adicción no comienza cuando las personas empiezan a consumir. O sea, todas las personas dicen, no, es que yo, digamos, probé o tengo ese comportamiento y empezó hoy. No. Tú no eres adicto cuando empiezas a consumir, a tomar, etc. Tu adicción comienza en la infancia temprana. Okay. O sea, en la primera infancia. Simplemente, la adicción se va evidenciando cuando ya eres adolescente. Cuando empiezas como a tener que encajar en un mundo, se evidencia tu enfermedad. Pero la enfermedad, o sea, no es, digamos, de yoga, no es de que, o sea, la enfermedad es
se necesita una recuperación, una terapia demasiado profunda, y lo primero es aceptar la enfermedad, aceptar soy adicto. Es muy difícil para las personas llegar a ese punto. Laura, ¿solo la persona, la que es adicta, se enferma o su entorno y su familia se enferma? No, se enferma, el adicto es la manifestación de una familia enferma. Ok. Entonces, yo quiero como dar una definición para mí clara y sencilla de adicción, y es cualquier acción que se convierta en una obsesión puede ser una adicción. Entonces, hay muchísima gente que a mí me dice, Laura, pero es que yo tengo una adicción sana y es al trabajo. El hacer muchísimo ejercicio, el cuidarse excesivamente en la alimentación, el trabajar de más, no solo es una adicción, sino que también es una adicción que enferma a la familia. Entonces, de repente es como donde no tenemos esos conocimientos. Siempre que hay un adicto en casa, hay una familia completamente enferma. ¿Por qué? El adicto seguramente, si es, digamos, a una sustancia que es como el más común, sí, seguramente este adicto lo que hace es manifestar una sensación o un sentimiento de desamor propio y de desamor que ha tenido en su entorno familiar. Y no es que sea una familia que no sea amorosa, es lo que yo como adicto entiendo del amor. A lo mejor, y puedo tener una mamá controladora, una mamá codependiente, un papá súper trabajador que pasa muchísimo tiempo trabajando para darnos una buena calidad de vida, y esto no evita de que la familia esté contaminada de una adicción. ¿Cómo identifico, si puedes darnos tres tips o tres pautas para saber cómo identifico que tengo un adicto en la familia? No soy yo, porque yo soy adicta, entonces yo soy la adicta y yo no lo estoy identificando, porque para mí es normal y es placentero, uh-huh, esa repetición que estoy haciendo, pero si tú que estás afuera, pero haces parte de mi núcleo familiar, ¿cómo lo identifico? Mira, yo empiezo a ver, primero, una persona infeliz, una persona que empieza a perder sus hábitos, por ejemplo, se puede empezar a desescolarizar, perder un trabajo, a no ser funcional, empieza a cambiar horarios, empieza a tener demasiados problemas en la sociedad. Mira, es demasiado fácil ver una persona adicta, o sea, una persona se está autodestruyendo. Bien. A todo nivel. Laura, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Ya estamos a 1:20 de terminar el programa. Esas recomendaciones finales, ese mensaje desde corazón, porque tú lo viviste, que les puedas dar a esas personas que están en casa. Lo primero que yo les quiero decir es, no tengan miedo. Es una oportunidad absoluta para la familia reconocer que hay adicción. No le tengan miedo, es la mejor oportunidad. Si le están pidiendo al universo, a Dios, a la vida, que cambie algo, acepten que tú o un miembro de tu familia tiene adicción. La familia tiene una responsabilidad súper grande, porque la familia es o donde el adicto se vuelve más adicto o donde el adicto se puede salvar. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande con eso. Bien, rápidamente, redes sociales de las dos, rápidamente. Mira, mi red social, Jackie Terapeuta en Facebook, Instagram, Jackie Terapeuta, trabajo con adictos, bien, con sus familias. Laura. Las mías son en Facebook, en Instagram, Laura Serna Coach. Perfecto, muchas gracias. Mañana más de Mi Parque, Tu Casa, 9:30 de la mañana. Y Tony Camo regresa aquí a Mi Parque, Tu Casa. Feliz día para todos. Chao.